TV Tiempo. Si quiere informarse de cómo estarán los días en Chile, los invito a ver el pronóstico en TV Tiempo. Bienvenidos. El viernes, producto de un área de bajas presiones, amanece nublada la costa del centro y baja las máximas al interior. Por otra parte, un sistema frontal cruza por la región de Aysén, dejando precipitaciones entre los lagos y la región de Magallanes. Los invito a revisar el tiempo en detalle. Algunas nubes por la mañana serán en la costa del Norte Grande, por la tarde desaparecen, en el interior un día soleado, pero atención, en la cordillera se esperan precipitaciones. Las playas de Atacama, nublado despejado, los valles tendrán sol. La costa y parte de los valles de la región de Coquimbo amanecen con cielo gris, pero despeja por la tarde. El resto de la región tendrá cielo azul. Cubiertas comienzan el día en las playas y parte de los valles de la región de Valparaíso. Luego se abre el cielo y queda despejado. La precordillera tendrá una jornada de sol. En los Andes la máxima llegará a los 33 grados y en la costa entre los 19 y los 20 grados. Nublado el litoral de O'Higgins y el Maule. El interior amanece despejado en ambas regiones. Luego ingresan nubes altas. Las máximas bajan en este tramo. Un viernes de cielo gris, ñuble, vivo, vivo. La Araucanía estará cubierta. Pero al final del día quiebran las nubes. Las máximas bajan en todo el tramo. Abundante nubosidad tendrá la región de los ríos. Los lagos estará cubierto con precipitaciones en gran parte del territorio. En Chiloé y Valena, lluvia a rato será más fuerte. La zona austral, Aysén, nubosidad y chubascos en el sur de la región. En Magallanes, en tanto, estará el cielo gris con precipitaciones. Los pronósticos insulares. Cielo parcial del archipiélago Juan Fernández, igual que Rapa Nui, pero ahí van a haber chubascos aislados. La isla Rey Jorge continúa con agua nieve. Despejada estará la región metropolitana, con mínima entre los 13 y los 14 grados. Por la tarde ingresan nubes altas y las máximas descienden un poco, entre los 28 y hasta los 29 grados. Veamos los próximos tres días. La costa del norte pasará en un lado despejado, el interior tendrá sol y pocas nubes. Atención en la cordillera del extremo norte porque se esperan chubascos. En la zona centro del país domina el sol, pero a ratos se verá nubosidad. El interior la máxima estará cercana a los 30 grados y en el sur el sábado caerán chubascos en los ríos y los lagos. El domingo estarán en la Araucanía y el extremo austral. El lunes solo Magallanes tendrá precipitaciones. Hasta aquí el TV Tiempo. Ahora los invito a seguir en TVN a través de nuestras plataformas. Señal Internacional TV Chile, 24 horas cable, tvn.cl, tvn play y 24horas.cl. Hasta pronto, que estén muy bien.